¿Qué tal, amigos? Qué placer saludarles. Aquí Aniel y yo nos hemos quedado sentaditos en el set de A Buen Tiempo porque tenemos una invitada súper especial. Ya usted ve aquí con nosotros Dailena Leiva. Una niña que ama los medios de comunicación, claro, es que eso lo trae en la sangre. Lo trae sin dudas en la sangre. ¿Te gusta la televisión? Pensaba que la televisión le gusta, te gusta mucho la televisión, Dailena. ¿O te gusta más la radio? ¿Qué es lo que más te gusta? ¡La televisión! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué linda! Dailena se ha adueñado de las redes sociales. Es una niña fabulosa y es conocida por muchos como Ternurita. Yo creo que la hemos bautizado, sí, la abuela la bautizó con abuela. Sí, a esa gran realizadora de la radio cubana, de la radio holguinera, que es nuestra amiga Tatiana Galván. Es que... Ternurita, ¿esa es tu abuela? Sí. Sí. ¿Cómo tú le dices, abuela o mamá? Abuela. Y Ternurita está con nosotros hoy especialmente porque viene a acompañar a una reconocida cantautora que ha acompañado a los niños cubanos durante 30 años. Ay, nuestra sí. Lidis Lamorú, que celebra 30 años de vida artística. ¿Sí? Yo sé que Dailena, a través de su abuela, lo he conocido, canta las canciones de Lidis Lamorú. ¿Te gusta la música de Lidis, Dai? Sí. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Lidis? ¿Cuál es? No sabes. Todas. Todas, ¿te gustan todas? Le gustan todas. Bueno, le adelantamos que vamos a acercarle a dos queridas, importantes editoriales holguineras que han sido reconocidas en esta, digamos, primera parte de la Feria Internacional del Libro que tuvo lugar en La Habana. En La Habana, estamos hablando de Ediciones Holguín y del sello editorial La Luz, reconocida como la mejor editorial del país. Mire qué buena noticia para compartir. Así que están con nosotros dos miembros de estas editoriales. Está Fidel Fidal, escritor, editor, y también la periodista escritora Lizeth Prego, que ya la vi entrar ya, acá ya, a ya está estudio. Ya está con nosotros. Además, confirmamos nuestro segmento de clasificados y ese gustado momento casi al final de nuestra emisión en el que compartimos sus llamadas. Desde ya puede comunicarse con A Buen Tiempo a través del 2445-3447. Hoy Zaida Batista, nuestra guionista, atiende el teléfono porque Lady Marian está junto a su papá que celebra que su cumpleaños. Así que desde el comienzo para Ramón, el papá de Ladies, muchas felicidades. Un beso enorme para usted y espero que la pase muy bien. Vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con música. Y para ti, Ternurita, hemos escogido a Lidis Lamorú. ¿Quieres ver un video de Lidis Lamorú? Sí, ¿te Entonces, parece bien? Aquí lo tienes. Buen provecho. Buen provecho. Felicidad, porque Alisandrea tu nombre será.
desearte y también arrullar. Tengo un cofrecito de canciones, oh, tan reservadas bendiciones, dedicadas para ti, bebé, sí, bebé. Tantas alegrías y emociones y tan especiales sensaciones desde que llegaste a mí. Un hermoso tema que queremos dedicar a todas las personas que están en la sintonía. Ternurita, ¿cómo se llama ese tema que acabamos de escuchar de tu amiga Lidis Lamorú? ¿Cómo se llama? ¿Cofrecito? Cofrecito de canciones. Ella habla así, cofrecito de canciones. Un cofrecito de premios, de reconocimientos, de dichas, de privilegios, siempre traen las editoriales holguineras que nos llenan de tanto orgullo. Y yo quiero agradecer la presencia de nuestra querida amiga Lise Prego. Buenas tardes, bienvenida. Gracias por la invitación. Periodista, escritora, editora. Parte de ese hermoso capital humano que tiene el sello editorial La Luz, y ya decíamos en la presentación, reconocido a nivel nacional como la mejor editorial este año. Y Fidel Fidalgo, un caballero, galante, también editor, escritor, investigador, miembro de ese otro capital humano que atesora Ediciones Holguín. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a ambos a su programa Buen Tiempo, en estos 20 años que celebramos. Muchas gracias por la invitación. Hemos tomo la delantera así porque estamos en marzo, ya sí. Yo así como empoderada. siempre es un placer regresar acá para contar los detalles de lo que acontece con La Luz. Pero ahora creo que tiene una connotación especial. Sí, señor. El hecho de que haya sido una feria tan holguinera, yo insistía en eso con los amigos cuando veníamos de regreso, porque una feria donde se le otorga el Premio Nacional de Literatura a un poeta holguinero, uh-huh, a Delfín, donde se le otorgó el Premio de la Crítica a Rubén Rodríguez por su cuaderno, que fue además Premio Carpentier en 2019, donde la mejor librera del país resultó una antillana, ese municipio que amo, donde viví mi primera infancia. Esta librera de toda Cuba, la mejor, es cubana, del Centro Provincial del Libro de Holguín. Y además, el gran premio La Puerta de Papel a Ediciones Holguín, con un premio especial, o sea, un premio del lector, que esto reconoce, bueno, ya de esos detalles los dará Fidel. Y además, estos otros reconocimientos que también se le otorgan a Ediciones La Luz, que de 188 editoriales que hay en Cuba, pertenecientes al sistema de ediciones territoriales o dentro de las llamadas editoriales nacionales, la de trabajo más integral, la que tiene un acompañamiento más sistemático a los autores, la que tiene un ejercicio de promoción quizá más armónico, más completo del libro, la lectura, de la literatura, sea Ediciones La Luz, eso nos llena, mira, por supuesto, de regocijo, de orgullo. A ti y a todos. Claro, a todos, y habla de un trabajo sistemático, de un trabajo sostenido, que muchas veces quien lo ve de afuera piensa que es tan sencillo, ajá, que todo se nos da así, pero que habla, en cualquier caso, en el trabajo de cualquier editorial de este país, de una entrega, de un sacrificio, de un compromiso con el libro, con los autores, que es insoslayable. Y los lectores, además. Y con los lectores, por supuesto. Con los lectores, por supuesto. Y en años tan complicados y tan difíciles, sí, como los últimos que hemos vivido todos los cubanos, atravesados por diferentes circunstancias, que es el caso también, por ejemplo, de Ediciones Holguín, porque llegan todos estos reconocimientos aun cuando ustedes no están en su sede habitual, porque como sabemos, está siendo asumiendo un importante proceso de rehabilitación, de restauración de ese inmueble, Fidel. Sí, buenas tardes. Bueno, ante todo, quiero agradecer esto que luzco sobre el pecho, que es una cortesía del equipo de trabajo de Lidis Lamorú, por sus 30 años de labor. Agradecer la invitación de A Buen Tiempo, que forma parte de la actividad cultural de esta provincia, sobre todo en este horario
de sobremesa, prácticamente algunos tal vez almorzando. Uh-huh. Y darle las felicitaciones a ese trabajo integral que tiene La Luz, porque realmente han trabajado mucho, un trabajo sistemático que no decae, se ha mantenido siempre con todas esas campañas de promoción que hacen, que son para ganar no solamente un lugar determinado, porque el objetivo no ha sido ese propiamente, sino dar a conocer la producción que tiene y el catálogo que ha ido creando a lo largo de estos años. Así mismo. Como editorial de la Asociación Hermanos Ahí. En el caso de Ediciones Holguín, que es también una editorial inclusiva, nosotros tenemos el privilegio de decir hoy que a veces se piensa que nosotros publicamos solo poesía, y no ha sido así. Uh-huh. Ediciones Holguín, el mayor catálogo nuestro está centrado en autores de ciencias sociales, sobre todo, y que hayamos obtenido La Puerta de Papel, el gran premio, con un libro de divulgación científica como es Homeopatía para Afecciones Bucales, ha sido algo muy significativo, porque este libro, a mí en particular, como editor, me satisface por la sencilla razón de que si ella reconocía la labor de Rubén Rodríguez como premio de la crítica, Rubén es de mi pueblo, de Floro Pérez, y las autoras también son de Floro Pérez. Es decir, que este pequeño pueblo del municipio de Jibara trae en estos momentos un lugar importante a la provincia en reconocimiento a un trabajo que forma parte de la labor educacional que se ha desarrollado con la población que tenemos allí. ¿Y los otros dos títulos, Fidel? Y tenemos además este otro título que es Inventarios y Cartografía, uh-huh, de Rubiel González Labarta, otro joven autor que ya forma parte del catálogo también de La Luz, que obtiene el premio La Puerta de Papel, pero que además se alzó en esa misma feria con el premio Calendario. Y este muchacho es de San Agustín de Aguará, de aquí del municipio Calixto García. Es decir, que es otro holguinero que nos ha representado dignamente. Y en particular yo conversaba de que La Puerta de Papel es algo que hemos venido recibiendo hace algún tiempo, cuando en el 2009 lo obtuvo un escritor nuestro con un libro de su experiencia en Angola. El libro es Jaque Mate. En este caso, Mauro Mule obtuvo ese premio. Después lo obtuvo Emerio Medina, ajá, con Rendezvous Nocturnos para Espacios Abiertos, que fuera premio de la ciudad. También. Y este libro, No Te Fíes, me valió a mí el reconocimiento La Puerta de Papel en el año 2011. ¿Cuándo era reconocimiento? Cuando era un reconocimiento. Hoy es reconocido ya como un premio. O sea, y entonces actualmente es un premio, según determinó hacerlo el ICL, que ya anteriormente lo había ganado La Luz también. Es decir, que es un premio que está muy ligado a nuestra provincia. A nosotros nos satisface enormemente que todos estos hechos lleguen a la provincia de Holguín en un año tan significativo como es en el que hemos recibido la alegría de contar con el Premio Nacional de Literatura, en la figura de Delfín Prax, sí, que formó parte de nuestro grupo de trabajo. Así mismo. Que así mismo. Fuera un hombre que en un momento determinado recibió el premio David, y que luego fue escribiendo sus libros desde esta provincia que Lourdes llamó muy bien Provincia del Universo. Sí, así señor, mismo. Sí, señor, eso hay que recordarlo siempre. Lizeth, ya decía Fidel hace un rato, Lizeth, que este es el año holguinero de la Feria libro, de la Feria Internacional del Libro. Ediciones La Luz no perdió ni un segundo. Durante esos días de la Feria Internacional del Libro de La Habana presentaron su campaña de promoción del libro y la lectura, el lanzamiento de el concurso de Booktubers y del premio Celestino de Cuento también tuvo lugar dentro de la Feria Internacional del Libro. Danos más detalles, Lizeth, de todo ese periplo de Ediciones La Luz por la feria, de lo que pasó en La Habana y de lo que va a pasar ahora en el recorrido por las distintas provincias del país. Bueno, Aniel, te cuento que el colofón de la feria fue recibir estos premios
en el que se suma también La Puerta de Papel al Cuaderno de Poesía Yo Es Otro, editado por Luis Youssef y escrito y diseñado por Fran Alejandro Cuesta. Pero fue una jornada realmente intensa, en una feria tan atomizada, con tantas sedes, con tantos espacios, con tantos eventos, se volvía un poco caótico poder participar de todo lo que aconteció. Uh-huh. Nuestro coordinador, Luis Youssef, estuvo en el primer foro de negocios editoriales que tenía un carácter internacional y que fue un encuentro bastante interesante. Recordemos que esta feria estaba dedicada al libro inclusivo, uh-huh. Así también estuvimos participando en Cuba Digital, dentro del Colegio San Jerónimo, en intercambios bien interesantes acerca del futuro del libro en Cuba, los derroteros del libro electrónico. Estuvimos hablando de las distintas alternativas y soportes a los que puede llegar la literatura, a los que ya llega. Estuvimos cerca de otros proyectos. Estuvimos en el pabellón el Cuba de Luz en jornada es abanderada, intensas. Una casa editora abanderada de todo. Estuvimos presentando el cuaderno No Es Prudente Recibir Caballos de Madera, de parte de un griego, de Roca, de ese autor colombiano que estuvo acompañándonos con una gentileza que fue realmente admirada por todos nosotros, porque un autor de esta talla, Juan Manuel Roca, que además la feria estaba dedicada a Colombia, tuvo así esa deferencia de acompañarnos, de hacer una lectura profusa de los textos contenidos en este cuaderno. Estuvimos también... ¿Presentaron Quemapalabras? Sí, estuvimos también presentando una retrospectiva completa de la colección Quemapalabras de audiolibros y la novedad más reciente en la que estás tú, que es Los Cielos Desiertos, este audiolibro dedicado a los hermanos ahí. También estuvimos presentando retrospectiva de los EPUB y libros electrónicos uh-huh. en general, y presentando las cápsulas audiovisuales de Retoños de Almendro. Ay, sí, en la Casa de la Poesía, en el Centro Hispanoamericano de Cultura. Realmente corríamos de un lado a otro, el ya equipo se repartió por toda La Habana, y fue una jornada agotadora pero hermosa, porque como la luz te pertenece y les pertenece a todos, no podíamos secuestrarla para nosotros. Así nada mismo, más mire esto. No se lo pierdas. Pura ternurita. Pura casi ternurita. Es que es un horario para ella de siesta, me decía Tatiana, o sea, de almuerzo y de siesta. Es que tiene 2 añitos. Sí. Y bueno, en fin, pero ella se va a despertar ahorita cuando entre Lidis al SEC. Lidis la despertará. ¿Se durmió, Tati? Yo creo que sí, que está dormida. Yo creo que la presencia tanto de Lisset como de Fidel en este programa, ya estamos en, bueno, hoy es el primer día del tercer mes del año. Ya ayer decíamos que marzo es el dios de, el mes de la sabiduría, ajá, de las artes, definido así por la mitología romana. Y yo creo que es importante que regresen a este espacio para cuando ya comience o estemos cerca de la Feria Internacional del Libro por Oriente, específicamente por Holguín, nos acerquen a la participación de ambos sellos editoriales en esta feria. ¿Les parece bien? Por supuesto. Yo quisiera, antes de despedir a Lisset, recordar que holguineros merecieron, jóvenes holguineros, escritores en este caso, merecieron premios otorgados por la Asociación Hermanos Ahís. En este caso, Jorge Luis Labrado obtuvo una mención. Sí. En poesía, en el premio calendario, y Fidel ya hablaba de La Puerta de Papel, Fran Alejandro Cuesta, con Yo Es Otro, un texto editado por Luis Youssef, también recibió este reconocimiento. Enhorabuena, como decíamos. Hay algo que ella habló de libro digital, uh-huh, y una holguinera, Lourdes González, uh-huh, con cierto, su libro Alas, obtuvo por Letras Cubanas, Letras Cubanas obtiene el premio del libro digital Leer Más Digital. Definitivamente, este ha sido el año holguinero de la Feria Internacional del Libro. De sus editoriales, de sus escritores, de los libros, de su público, además, que tanto agradece. Enhorabuena. Y en un año buen tiempo, como decíamos, complejo, porque la mayoría de los resultados, por ejemplo, que exhibe hoy Ediciones Holguín, sus profesionales lo han hecho desde casa. Desde casa. Porque ya decíamos, el inmueble es ahora mismo testigo de una importante reanimación, rehabilitación. Y algo similar sucede también con Ediciones La Luz, que tiene, sí, un inmueble precioso. Y que comenzará pronto un proceso de reparación, de restauración. Exactamente, sí, exactamente. Pero nada de eso los detiene. Gracias por estar con nosotros, invitados para participar en el segmento A Buen Tiempo. Usted pregunta a través del 2445-3447. Buen provecho.
Me gusta Buen Tiempo por lo dinámico, me gusta por la diversidad de temas y me gusta porque es uno de los programas en que la cultura tiene siempre una puerta abierta. Para mí, el mejor. Excelentes locutores, excelentes trabajadores. Bueno, lo mejor de lo mejor. Siempre el agradecimiento a nuestro público, a nuestros fieles televidentes por estos mensajes para nuestro programa que el próximo mes de mayo estará celebrando 20 años. Oiga, 20 años ya y es un privilegio contar con su preferencia. Pasamos a continuación a nuestro segmento de clasificados hoy para compartir informaciones que usted siempre agradece en nuestro espacio. Sepa que en la Sala Ismaelillo del Complejo Cultural Teatro Comandante Eddie Suñol el próximo jueves 2 a las 8 de la noche tendrá lugar el Festival de Ballet de la Escuela Elemental de Arte Raúl Gómez García y el sábado 4 y el domingo 5 a las 10 de la mañana el espectáculo Mágicamente por el mago e ilusionista Ayala. Invitaciones, recuerdo, para la Sala Teatro Ismaelillo del Complejo Cultural Teatro Comandante Eddie Suñol. Les recordamos, por otra parte, que la Escuela de Baile Red Steps abrirá sus puertas el próximo lunes 6 de marzo con clases de bachata. Lo harán con 2 días de masterclass gratuitas y sus profesores Robert y Lía están invitándolos para formar parte. Las inscripciones tendrán lugar en la calle Gardet número 193 entre Arias y Agramonte en el horario de 8 de la mañana a 12 del día y a partir de las 4 de la tarde. Para más información, usted puede llamar a los teléfonos 55-31-08-66 o al 58-15-39-61. Reitero, 55-31-08-66 o al 58-15-39-61 y también a través de los perfiles de redes sociales de Robert Lastre y Lía Tamayo en las distintas redes sociales. Y ahora otra invitación, esta para un excelente espacio, concierto romántico del cantante Raúl Hidalgo. 8:30 de la noche en la Casa de la Trova de Artex, este miércoles 1 de marzo, para disfrutar de una noche sin dudas inolvidable. Recuerde, Raúl Hidalgo, el cantante holguinero, el romántico holguinero Raúl Hidalgo, le invita para esta noche a las 8:30 en la Casa de la Trova de Artex, este miércoles, o sea, hoy a las 8:30 de la noche. Así que ya sabe, con esta sugerencia, nuestro segmento de clasificados termina, pero no acaba nuestro programa. Siga con nosotros a Buen Tiempo. Un programa muy instructivo, muy variado. Es el programa de más rating que tiene la televisión holguín. Me encanta verlo. Yo estoy muy contento con él. Ojalá que dure 90, 20 más, 30 más, 40 más. Gracias por esas opiniones tan lindas. Y hoy, a Buen Tiempo es casa, cariño y ternura. Familia pura. Bienvenida a Buen Tiempo. Mira, a Lidis Laború. Tú estás hablando de los clasificados. Ajá. Se sienta Lidis en el set. Ternurita dormida. Además, yo sé lo que y es esto, señor. Y de pronto entra Lidis Laború. Digo yo, mira el collar, Lidis. Hizo así. Y dice, ya me toca. Ay, yo quería entregarle. Buenas tardes. Felicidades. En estos 20 años. Bueno, estas rosas para ti. Los 20. Este es para ti. Muchísimas gracias. Y este es para mi linda ternurita que tiene un globito así. Dile gracias. Me la merece. 30 años de vida artística. Mira, abuela. Yo supongo que sea difícil resumir 30 años, sobre todo porque la carrera musical de Lidis Laború ha estado marcada por mucho trabajo. Lidis no ha descansado. Siempre se ha empeñado en producir música. Ha sido también una mujer de televisión. Yo crecí viéndote en el patio de Gabriela. De eso también podemos hablar, Lidis. Increíble. A ver, yo lo resumo. Es que es mucha dedicación. Hay una disciplina, un rigor. Hay un placer. Ajá. Soy de las personas que profesionalmente
gana y se goza con mucho júbilo de hacer lo que él me gusta y ganar mi sustento con esto que me gusta, que es precisamente escribir, componer, cantar, interpretar, desdoblarme en mis personajes. Hablabas de El Patio de Gabriela, obviamente. Vivian es la primera generación, tú eres la segunda, ajá, ella es la tercera, y Ternurita es la cuarta generación de niños que ya ha crecido con toda mi música. Yo soy quien brinda un aplauso. Ay, a ustedes. Para ti, para ti. Mira las imágenes que tenemos ahí. Mira cómo buscaron eso. Mira las imágenes que tenemos para sorprenderte. Lidis, bueno, y ya, bueno, Aniel también te preguntaba, resumir 30 años de vida artística, de un profundo humanismo, porque yo que conozco a Lidis, que incluso tuvimos la oportunidad de hacer teatro de artistas aficionados de la FEU en un momento determinado de nuestras vidas, muy importante, conozco lo humano de Lidis Lamoureux. Y sus letras lo reflejan también. Exactamente, su espíritu, su manera de ser, su bondad. Y resumir esos 30 años aquí es un reto. Hablamos del Patio de Gabriela, que fue muy importante en tu vida. Hago referencia también a esa parte del movimiento de artistas aficionados. Pero usted es una artista, una cantante que ha tenido la posibilidad de recorrer casi todo nuestro país, por no decir todo el país. He estado en zonas caracterizadas, en zonas de silencio. He estado en los grandes escenarios del país, también en las grandes plazas, en los estadios, porque bueno, empezamos aquí con un grupito de niños, pero ya después se fue haciendo muy masivo y ha pasado el tiempo, y como él decía, las acciones uh-huh, dicen de uno. Las personas van a los conciertos y no van obligadas, necesitan escuchar, uh-huh, y con una canción y las palabras que son mantras, y siempre que tú las dices y te llegan, se quedan. He sido reconocida de múltiples maneras, no solamente con el aplauso del público, sino también con amplias distinciones culturales en todo el país. Este es un programa que siempre ha hecho valer mi vida artística. De hecho, cuando cumplí los 20 años, tuve 20 programas aquí. Mira aquí con Teresita Fernández. Uh-huh. Esa es una historia muy linda que algún día la haré en este programa. Y ahora celebrar mis 30 junto a ustedes que cumplen 20, pues yo no tengo otra cosa que dar las gracias. Privilegio para mí que cuatro generaciones de cubanas y cubanos continúen mis huellas y sigan con ese cariño llevando. Ese micrófono ese es para ti, ese es para ti. Tienes que hablar de algo. Para que porque cantes, mira, si quieres cantar. Es parte de eso. Nosotros queríamos eso, hablar. O sea, la relación con Ternurita, de Lidis y Ternurita, ¿cómo surgió eso, Lidis? A ver. Yo realmente no sabía que era la nieta de Tatiana. Tatiana es una mujer radio. Sí. Y yo también quiero felicitarla porque la radio cumple 100 años. Uh-huh. Y ella es una voz muy... Hiciste un tema muy lindo, la radio. A ver, estoy feliz porque es que mi país completo me ha acariciado, no hay un solo lugar, no hay un registro de espacios en las diferentes provincias que no tenga una caricia mía, uh-huh, en mis canciones y que no reciba yo un abrazo de ellos. Estuviste en Camagüey con una primera gran celebración. Camagüey me celebró, o sea, me dedicó a la Jornada de la Cultura. Ahí estuve con Sangre Gitana, con el grupo Raíces. Estuve también en varios escenarios, incluyendo las escuelas de conducta, espacios de niños son niños de enseñanza especial, uh-huh, que bailan mis canciones de una manera extraordinaria. Y en el caso de Ternurita, siempre estamos en redes porque no podemos negar el desarrollo. Y cuando entro, me llama la atención que hay una pequeña niña comiendo un plato de ensalada mixta con todas las verduras y cantando el grillo chiquilín. Pero cuando yo escribo, ¡ay, qué bien, qué bonito! Gracias por escoger este tema que transmite tanto amor y tanta verdad. ¿Y quién es esta niña? Cuando de pronto me escribe la abuela, se llama Dai, y empiezo, ¡ay, la pequeña Dai! Y empiezo a enaltecer eso que me provocó en el corazón, pero de pronto la veo con su pasillito, que su pasillito es con un hombro, con un otro y la puntita de los pies, con su pasillito. Ese, ¿sí?, es el curioso negrito que te gusta a ti. Hazlo, tú lo puedes hacer aquí, Dani. A ver, enséñame. ¿Hacemos las dos? ¿Cómo es? No, lo va a pensar. No. Ellos tienen esas características. Sí. Pero feliz porque cuando veo que entonces Don Lagartijo, casi todas las canciones yo la llamo a la abuela y le digo, yo quiero darle las gracias a ti y a toda esa familia maravillosa, porque tu nieta es el ejemplo de que cuando tú le colocas a los niños, o sea,
la temática que tiene, que quieres con la que ellos aprendan, que no tiene que ser con la mía sola, porque también he visto a Ternurita cantando y bailando otros temas musicales de otros autores, incluso el cancionero legendario infantil, Arroz con Leche, La Vaca Lola, Sol Solecito, o sea que ella está creciendo en un ambiente familiar donde las canciones para esta etapa de vida se le está respetando. Qué bien, qué incluso bien. Ahora con el sueño, fíjate que tuve la acudí a todo lo que magisterialmente no dejas, porque el horario del sueño al niño hay que respetárselo. Pero bueno, sinceramente no estaba tan dormida. Ella necesitaba estar. Ella sabía que el micrófono era para ella, que había una parte especial. Ay, qué linda. Y es verdad. ¿Despertaste enseguida que viste a Lidis, mi amor? Sí. Sí. Ay, mi amor. Realmente esos abrazos, eso es algo natural porque no convivimos constantemente. Acá en el programa nosotros hemos hablado de esa obra que también hay que dedicarle un espacio. Si nosotros pudiéramos, déjame ver si nos programamos y dedicamos un programa entero a Lidis por sus 30 años, eso lo vamos a tallerear. Mira cómo voy a hacer rico. ¿Te gusta, ¿Te gusta la idea? Y que ella venga a bailar. Sí. Ajá, bueno. Ese disco maravilloso que contó con la tutela del maestro Fran Fernández, sí. Holguinero, pero hay otros discos también, hay proyectos con el ICAI, danos esas exclusivas. A ver, tengo 10 discos, de hecho este primer videoclip que vieron es un graficado. El director es Joel Martí Montero, quien es también mi productor ejecutivo, e hizo la producción ejecutiva de este disco Luz y Corazón y de este tema. Ahí vieron a Lisandrea, beba, sí. Ya tiene 2 añitos, preciosa, inspiró esta canción. Y el ICAI, con tanto amor que siempre me han dedicado, pues, de este tema y otros más, pero de este, pues tengo el regalo en dibujo animado que próximamente. Si producir este tema, ese videoclip en dibujo animado, lo va a hacer el ICAI. Estudios de animación. Por mis 30 años de vida artística, es un gran regalo. Qué bien. Por parte de Esther Hirsel y todo el colectivo. Tengo también el día 4 de abril se lanza por primera vez el videoclip Casa, Cariño y Ternura, uh-huh. del director Luis Ernesto González González, quien anteriormente ya había hecho Sembrar Cariño y El Valor de la Amistad, uh-huh. en el CD DVD Por una Sonrisa, y que tan afortunadamente los niños siguen. Ahí tengo 2 versiones. Cuando escribí esta canción pensé en la familia cubana y sobre todo me inspiré en la mía. Es un amor al prójimo, un amor a la raza humana, a la especie humana. Y tengo 2 versiones, una cantada con Daniel Martín Subiao, quien es el creador del personaje Tito Reacciona, y otra cantando yo con el propio Tito, que es mi propia voz, pero hecha niño. Ya. Y nada, vienen otras actividades, el 11 de marzo tengo en El Paraíso, es una actividad para todo ese barrio que me lleva a la Dirección Provincial de Cultura, tengo invitados. De la Escuela de Arte, porque la enseñanza super. Ya nosotros estuvimos ahí. Sí, bueno, sí. Ellos me están esperando y es alguna deuda que tengo. Muy paraíso, bien, y en la Feria del Libro también, que ya recibí la llamada de Rubenia y pretendo contestar que sí. Vamos a ver, mira, aquí están viendo parte de lo de Camagüey. Realmente me gustó mucho que me expusieron mi trabajo en diferentes espacios abierto, el recinto ferial, el parque Camilo Cienfuegos, el casino campestre, y siempre estuvo lleno, repleto. Mi Camagüey adora. Lidis decía que por donde quiera que pasa va recibiendo cariño, es hija ilustre y tiene llaves de distintas ciudades de nuestro país. Claro. Eso habla también del cariño que le tiene. Y tiene la llave de buen tiempo. Y la llave de buen tiempo. Ahí está. La casa, cariño y ternura. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa en la conversación para. ¿No quiere que hagamos una pausa? Sí. Sí, por lo que está feliz. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en la conversación para que entonces se incorpore nuestra querida amiga Lise Prego y Fidel Fidalgo y participar en el segmento A Buen Tiempo. Usted pregunta. Buen provecho.
casa, cariño y ternura. Familia pura. ¡Ay, qué lindo! Puede ser el eslogan además de nuestro programa. Mira qué bien. Ya estamos con nuestros invitados, Fidel, Liz, Lidis, gracias, gracias también. Gracias, ternurita, por estar con nosotros. Inicia usted. Comenzamos con nuestras habituales llamadas, las suyas, las que agradece nuestro colectivo de A Buen Tiempo. Felicidades para todo el colectivo, especialmente admirado con Vivian por la ternura hacia la pequeña que hoy nos ha acompañado en el programa de parte de Sixto Galán desde la comunidad Hermanos Aguilera. Ay, gracias. Es que Vivian también es casa, cariño y ternura. Ay, mi madre. Familia. Gracias, mi amor. Es que esto me hace acordar de mis tiempos, ¿verdad? Mira, ahí está Liz, que tiene dos, Lizek y Liz también, que nosotros íbamos a trabajar o vamos a trabajar con nuestros bebés y se me dormía también en los brazos. En fin, muchos recuerdos me ha traído ternurita y A Buen Tiempo. Quiero saludar a Liannes Ríos Calzadilla, una de nuestros más fieles televidentes. Agradece al colectivo por las alegrías que le damos a ellos, a su mamá en San Germán. Besos también para Tatiana, para Lidis, para Liz, para gracias. Fidel. Dice que los quiere muchísimo. Gracias. Mira qué lindo, gracias. Saludos del amigo Ventura Carballido. Felicita a ambas editoriales, a Ediciones Holguín, a Ediciones La Luz, a Licea, a Fidel y a Lidis Lamorú. Gracias. También aprovecha para saludar a la gente buena, dice Fidel, la gente buena de Floro Pérez, que ama la literatura, mira, sin dudas. Un abrazo para todos los que Ventura viven en Floro Pérez. Alejandro Fernández le pregunta a Lidis, ¿cuándo se presentará para el público holguinero? Bueno, ya hago un adelanto. Un adelanto. Reitera, por favor, ¿cuándo el 11 de marzo voy a estar en El Paraíso, que es una comunidad, un barrio de Holguín. Y bueno, próximamente en promocionales van a ver qué día específico tengo de la Feria del Libro Holguinera. Perfecto. Hay un concierto inconcluso porque llovió, pero bueno, yo lo terminé en el Edisoñol, pero bueno, ya fuimos convocados por Rubenia, parte del colectivo del Centro del Libro. Y daremos la respuesta, sí, bueno, por aquí tienes que darnos la información para compartirla a Buen Tiempo. Y seguro que por esos 30 años de vida artística habrá un gran concierto de La Rosa del Parque. Gracias. Quizás en el parque. Gracias. Quizás en el parque. Sería ideal. Gracias. Ternurita, ¿tú conoces a Luisa Fernández? Sí, ¿tú la conoces? Pues mira, te ha llamado para dejarte un besito. Y dice que está muy contenta viéndote hoy en la televisión. Ahora ya televidente, jubilada de nuestro canal. Sí. Ayer fue su último día de trabajo. Sí, y que no la vimos. Lamentablemente no la vimos, pero seguirá siendo parte de esta familia de Telecristal. Igual que me enteré que en Radio Angulo, pues, fue despedida, entre comillas, Alicia González Diegues. Un beso para ella. Bueno, estos son profesionales que no se retirarán nunca. No se van. Un beso, Luisa. Margarita Cruz en Cacocún felicita a nuestros invitados por los reconocimientos, por los premios recibidos, y agradece a Lidis también por su obra y por su amor a las niñas y los niños, y dice que también a los niños menores de 120 años. Ay, a los niños mayores, como nosotros. Felicidades a nuestra colega, la popular Tatiana Landrove, que hoy está celebrando cumpleaños. Un beso para Tatiana. Ella. Berta Alonso desde Pueblo Nuevo quiere saber adelantos de ambas editoriales para la Feria Internacional del Libro. Yo creo que eso es. Tendrán que volver al programa, ¿están de acuerdo? Sí, por supuesto. ¿Sí? Ya estaremos dando detalles. La feria comienza el día 15, va a ser la inauguración, así que tenemos todavía unos días para contarles. Qué bueno, están invitados. Perfecto. Fidel igualmente, invitado a nuestro programa A Buen Tiempo. Hoy A Buen Tiempo quiere felicitar a los trabajadores de Correos de Cuba y de ópticas y optometría de nuestra provincia de Holguín, especialmente porque es su día nacional. Como no, así que para todos ellos, felicidades. Para la optometrista Nayelis, que labora en el Policlínico Máximo Gómez de nuestra ciudad de Holguín, un beso enorme para ella, una optometrista de altísimos quilates y que, por supuesto, nuestro programa la recuerda muchísimo porque en fechas como esta siempre visitaba nuestro programa. ¿Cómo? Y es día también del trabajador de la industria ligera. Sí. Así que un beso para todos los profesionales de este gremio. Así, con estas felicitaciones y rodeado de esta familia vamos que hemos creado al mediodía a Buen Tiempo. Ya se acabó el programa. Como tú dices, hasta mañana. A ver, di hasta mañana. Hasta mañana. A Buen Tiempo. A las 12:15 y por la señal de Telecristal. Buen hasta provecho. Entonces, buen provecho. Ay.